Esta segunda actividad la tenemos programada con un enfoque mucho más en impactos. Queremos revisar y platicar entre ustedes cuáles han sido las estrategias durante esta pandemia para garantizar la continuación de las operaciones y de los servicios por parte de los organismos profesionales. Nosotros ya hemos visto de la primera reunión que tuvimos hace un mes, ya hemos visto algunos de los impactos, algunas de las organizaciones profesionales han iniciado a colaborar entre ellas en diferentes proyectos. Tengo conocimiento de temas de educación continuada, temas de que han compartido recursos sobre temas relacionados con educación virtual. Pero un poco acá, ustedes son los actores principales. Esto es un poco, hemos dividido la conversación de hoy, van a ser en tres ejes temáticos. Van a estar enfocados en las operaciones, en cuanto a cómo están trabajando con su equipo de trabajo, con su personal, con sus voluntarios, sus juntas de gobierno, las estrategias, los desafíos, y queremos saber si existen algunas áreas donde necesitan ayuda o soporte. También un segundo eje temático va a ser servicios a los miembros. Yo tengo y compartí en la invitación algunas preguntas o algunos temas que pueden guiar la conversación, pero siéntanse en libertad de incluir algunos de los otros temas que ustedes consideren relevante. Y por último, un tema que estamos muy interesados en conocer es cómo ha sido el trabajo con los reguladores, cuáles son los principales temas que están impulsando, cómo han venido trabajando este trabajo. Así que, para iniciar, Clara, no sé si estás ahí disponible, María Clara, para poder iniciar contigo. De lo contrario, iniciamos con Joao y ya vamos pasando la palabra. Por favor, pidan la palabra para yo poder saber con quién vamos compartiendo. Veo que Clara aún no está, así que Joao, siéntete por favor en libertad de iniciar la conversación. Ok, gracias. Gracias por organizar este segundo invento, forum. Yo creo que es muy importante. Lo voy a intentar hablar en mi portuñol, que es un mix de portugués y portuñol, pero calmamente. Yo creo que vosotros van a entender. Si no, llego para preguntar una pregunta y yo intento hablar con otras palabras. Entonces, para en 5 minutos, no más, como Manuel has requerido, para tentar hablar un poco de lo que se pasa acá en Portugal y qué se pasa con nuestra organización. Lo voy a intentar no repetir nada de lo que hablé en la última sesión porque está grabada. Entonces, como Manuel dice, habíamos estado a trabajar a un mes, algo más. Entonces, es algo que cambió mucho. En términos de los tres tópicos, en términos de salud mental, de los nuestros trabajadores, porque nuestra organización tiene 140 trabajadores, entonces es muchas personas, muy departamentos, muchas áreas, muchos servicios que tenían, necesitamos de atención. De los 140, algo como 130 están siempre en sus habitaciones, en teletrabajo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos reuniones semanales, todas las semanas, al último día de la semana, viernes, para hablar con todos, hacer un check-up de lo que se ha hecho y lo que la vamos a hacer en la próxima semana. También tenemos un grupo de WhatsApp con todos los colaboradores para más fácilmente cambiar ideas, trocar opiniones, etc. Porque una dificultad que sentimos es, en teletrabajo, es la necesidad de comunicación permanente en todos. Y también la necesidad de hablar para muchos a lo mismo tiempo, porque cuando estamos trabajando en nuestros despachos, cuando voy a hablar con un colega, lo otro que está alrededor, a su derecha, a su izquierda, también lo escucha, también habla con nosotros. Acá, en teletrabajo, es más difícil porque es por norma, solo hablamos con un. Entonces, intentamos hablar siempre con muchas personas. También hacemos un inquérito de satisfacción con nuestros trabajadores para percibir sus angustias, sus necesidades, sus deseos ahora en tiempo de teletrabajo. Y lo que dicen es que están bien, tienen algunos problemas para estar en actualizados con lo que se pasa en nuestra organización, a 100%, pero también dicen que les gusta el teletrabajo. Y lo que estamos mirando es que
tal vez un sistema mixto, una mezcla de teletrabajo con trabajo en los despachos es lo que las personas más les gusta. Por ejemplo, trabajar en sus habitaciones al, ¿cómo se dice? Monday and Friday. Es lo ideal y después trabajo al mediano de semana en sus despachos. Entonces, los servicios a los miembros. Quería hablar de un poco lo que hacemos porque también en el último foro se habló de cotizaciones, etc. Nosotros mantenemos las mismas cotizaciones. Son obligatorias, pero mantenemos. ¿Por qué? Porque el costo para los miembros es pequeño, son $13 por mes, pero tenemos 70.000 miembros. Entonces, si decimos a los miembros que ahora por un mes, dos, tres, cuatro, no pagan cotizaciones, para ellos era algo como el máximo de $45-50 de beneficio, pero para nosotros, para nuestra organización, era algo como $5 millones de dólares, que para nosotros era mucho, pero para los miembros $50 felizmente no es mucho. Entonces, mantivemos las cotizaciones, pero lo que hacemos. Ahora, haz leyes nuevas todos los días. Entonces, sabemos que la formación es muy importante. Entonces, hasta el final del año, toda nuestra formación es gratuita. Toda. Tenemos algo como un prejuicio de 2, 3 millones, pero para nosotros es posible trabajar con tal, pero todas las formaciones son totalmente gratuitas para nuestros miembros. Lo que queremos es que ellos, en este momento de tantas novedades legislativas, se queden actualizados para hacer un buen trabajo. Entonces, es completamente gratuito. Lo que hacemos también, la obligación de tener las horas de formación o los créditos, también ahora están suspensos. Hasta el momento que no es posible hacer nuestras vidas normales, no es necesario hacer el cumplimiento integral de los créditos de formación. Después también, ¿qué lo hacemos? Todos los manuales de formación, los materiales, PowerPoint, libros, etc., son enviados, si los miembros lo juegan, en papel para los miembros, sin cualquier costo para los mismos. Y también lo enviamos siempre los materiales por email, en formato digital, siempre que para todos los miembros. No necesitan de jugar. Entonces, porque nuestra gran apuesta, lo que queremos, el foco es formación, formación, capacitación, capacitación, capacitación. Esto es lo que queremos. Después también hacemos un cambio. Teníamos algo como 40% de la formación a distancia. Ahora tenemos 100%. Hacemos un upgrade de nuestra plataforma. Y también, como tenemos muchas solicitaciones, la plataforma se quedó muy, muy llena, un poco lenta. Entonces, estamos compartiendo algunos materiales en YouTube. Como todas las formaciones son gratis, es también una plataforma gratis que fácilmente los miembros consiguen acceder. Y después, lo trabajo con los reguladores. ¿Cuál fue la principal problema acá en Portugal? Son dificultades de acceso de las empresas al financiamiento por los bancos. Tenemos muchos millones de líneas de crédito para financiar las empresas, pero hay muchos obstáculos, hay muchos problemas de las empresas acceder a los financiamientos. Entonces, estamos trabajando mucho con el Ministerio de Finanzas y también el Ministerio de Seguridad Social y también con los bancos. Paula, nuestra presidenta, casi un día sí, otro no, tiene reunión con el gobierno para flexibilizar la información que los bancos necesitan para acceder a créditos. Porque lo que los bancos juegan, y nosotros comprendemos, son las cuentas de las empresas cerradas de 2019. Pero
como no lo es posible hacer asambleas generales de partners, de socios, no lo tenemos las cuentas cerradas. Entonces, los bancos están pidiendo algo, jugando por algo que contabilísticamente no tenemos. Tampoco tenemos relatorios de auditoría, nada. Entonces, fue necesario crear reglas con los bancos para permitir a las empresas acceder a financiamiento sin tener en sus cuentas cerradas. Lo que están utilizando ahora son demostraciones financieras no aprobadas, pero provisorias. Algo que también estamos trabajando mucho es con reglas de layoff que permiten a sus empresas tener algunos trabajadores en sus habitaciones, no trabajando, y pagando menos salario, menos remuneración mensual, y en la otra parte de la remuneración mensual es paga por el gobierno. Entonces, fue necesario también tener más flexibilidad en estos beneficios que el gobierno dio a las empresas, y nosotros también ayudamos muchos porque los contadores son un instrumento de intermediación muy importante acá entre empresas y gobierno. Entonces nosotros estamos ayudando porque las reglas y las novedades para ayudar, las leyes para ayudar las empresas existen, son muchas. Nosotros tuvimos 120, algo así, nuevas leyes en un mes. Entonces, demasiado. Pero lo que hacemos ahora, que las novedades de ley son esto más calmas, lo que estamos haciendo es ayudando en la implementación técnica de las mismas. Me quedo aquí. ¿Se tiene alguna cuestión? Por favor. Dale, Joao. Muchas gracias. Y ahorita vuelvo a ti si alcanzamos antes de que te vayas. De acuerdo. Quiero darle el paso a Clara porque sé que Clara va a tener que entrar a otra reunión. Sin antes, se me olvidó explicar. En un inicio saludé a Vixen y a Lefaria, pero también quiero saludar a nuestros colegas de Mozambique, de Angola. Quiero que estén enterados que hemos adicionado a la llamada que nosotros tenemos a Latinoamérica a nuestros colegas africanos que viven en países de lengua portuguesa. Así que a todos les damos la bienvenida y Clara, te doy el paso a ti. Entonces, buenos días a todos. Manuel, al principio también yo necesito hablar que no hay más problema porque yo tengo una reunión con mi gobierno, pero hablé ahora con mi gobernador y no hay problema. Yo puedo participar de toda la reunión. Si quieres que hable ahora, no hay problema. Está bien. Podemos empezar a hablar, Clara. Gracias. Entonces, más una vez, yo quiero felicitar la IFAC por la iniciativa, que yo pienso que es muchísimo importante, porque nuestra misión en cuanto a organismos internacionales, né, de nossos organismos e principalmente cambiar as informações para pensarmos juntos as estratégias que temos lá condições de compartilhar. Então, enquanto a IC, agora nós outros estamos também investindo fortemente em muitas atividades. Em este último mês, realizamos muitas coisas com o foco da crise e, principalmente, nós outros entendemos que temos que falar para a classe que, em este momento de crise, é também uma grande oportunidade para a nossa profissão. De los próximos, los propios profesionales pensarem em nosso papel gerencial e também ter uma postura diferente diante dos impactos da economia. Então, o que nós outros estamos aqui pensando? Realizamos muitas charlas virtuais e uma em especial a mim me gostou também muitíssimo, porque o fórum de firma, além de muitos temas
visando la profissão, também compartilhamos a experiência de um grande especialista da área de saúde. Porque o papel social nosso é também uma grande responsabilidade, é um grande reto. Porque agora temos problemas profissionais e problemas também sociais, principalmente quando falamos se queda em casa. As pessoas não estão acostumadas e nossos profissionais também, como Juan falou, que agora estão vivendo um momento que se quedam em casa um pouquinho e depois necessitam sair para suas oficinas, nós outros também necessitamos, em nossa opinião, enquanto organismo profissional, trabalhar para esta conscientização, porque o problema da pandemia é muito grave. Uma outra coisa que também queremos compartilhar e que abro para vocês, que agora mesmo, há menos de uma hora, Manuel nos deu a confirmação que nós outros iremos fazer uma grande... um grande evento juntos, lá IC e lá IFAC, em 14 de maio, iremos fazer um seminário interamericano de contabilidade, visando atender a questão das micros e pequenas empresas. Então, tivemos agora a confirmação do vice-presidente de IFAC, Alan Ronso, que junto com nós outros, iremos discutir grandes questões para micros e pequenas empresas. Então, um painel, nós outros iremos falar sobre a questão do acesso a crédito, que eu penso que é um grande problema econômico, a questão também dos recursos humanos, que é uma outra coisa importantíssima, como empregados, que sempre discutindo os retos para a profissão como um todo. Mas uma vez falando, que é, em nossa opinião, uma grande oportunidade de os profissionais de contabilidade se apresentar e extremamente estratégica. E por falar também em estratégia, nós outros também iremos promover agora em maio uma reunião interna, porque também invitamos a IFAC e Manuel também irá participar com nós outros, uma reunião com todos os nossos presidentes, com todos os nossos organismos patrocinadores. E a ideia é exatamente focar temas importantes, como a crise está impactando diretamente nossos organismos. Então, em esse momento, a discussão, nós outros não estamos, não iremos enfocar na sociedade. Queremos pensar internamente como está impactando nossos organismos e, principalmente, que ações, que atividades se estão promovendo em nossa reunião, em nossa região, para compartilhar com todos os outros. Então, são algumas iniciativas muito importantes que eu penso, mais uma vez, reafirmo, que é o papel de nossas organizações internacionais. Graças, Manuel. Graças, Clara. Yelena, de Panamá, me ha pedido a palavra. Yelena, ¿quieres pasar para platicar sobre operações, sobre o que estão dando os serviços a los miembros, sobre o trabalho com reguladores em Panamá? Hola, Manuel. Buenos días a todos. Colegas, hello you guys, second language English too. Bueno, qué bueno que me das la oportunidad, Manuel, porque la vez pasada en la primera reunión me quedé así como cuando los caballos van a salir de la gatera que no pueden avanzar porque no pude hablar y tenía mucho que decir. Así que hoy quiero compartirles un poquito desde el momento donde se da la cuarentena en Panamá hasta lo que está ocurriendo en este momento. Básicamente llevamos 6 semanas de cuarentena. Esto ha sido particularmente muy difícil para país, y por qué no decirlo, para todos en Panamá, sobre todo nuestros organismos de educación, los 4 organismos locales.
No hubo, he de decir, que la cuarentena fue tan, no a la ligera porque definitivamente fue pensada para ellos, pero con tan poco tiempo para organizarlos en temas de aspectos logísticos y remotos, que no hubo oportunidad de coordinar, por ejemplo, los temas de tecnología, que cada quien accediera desde casa a poner los equipos requeridos, el sistema de contabilidad, por decirlo. Es algo que realmente pues quedó en el aire, por ende estamos funcionando a pulmón meramente. En este sentido, el personal, pues tengo que decir que como está distante y hay cerco sanitario, esto pues les impide a muchos de ellos llegar a la ciudad. Esto ha implicado pues que el trabajo de todo un equipo está en la espalda específicamente de su director ejecutivo, quien coordina cada semana con la junta directiva. En cuanto al trabajo mismo remoto, realmente ha sido bastante difícil mantener la operación a flote. El gobierno ha otorgado una moratoria que permite a las empresas llevar a sus colaboradores a un estado de suspensión de contrato. Sin embargo, algunas empresas no están dimensionando, eso sí lo hemos notado, no estamos dimensionando la importancia de iniciar el proceso de cambio estructural en sus empresas y organismos. Lo que es un agravante mayor en este aspecto es que las juntas directivas no lo están comprendiendo, Manuel. Y allí yo creo que hay un primer punto que hay que señalizar, de que no importa si no como directores ejecutivos, los gerentes de las empresas tienen la visión. Si la junta directiva conjuntamente no apoya, difícilmente vamos nosotros a poder dar pasos hacia adelante, sobre todo en organismos pequeños como los nuestros. Realmente el paso que toca es ir a la virtualización. Hasta el momento nosotros hemos trabajado 100% presencial. Entonces, este es el momento de cambiar el switch y pasar de lo presencial a lo virtual, pero si estamos anclados en el pensamiento de cómo guardar los pocos recursos que se tiene, en lugar de aprovechar este momento que es clave para trabajar en adecuaciones en materia estructural, de tecnología, de procesos y de recursos humanos, no vamos a ningún lado. Este es el momento crucial cuando todo el mundo apenas está reaccionando a ver o pensando qué es lo que se hace, que nosotros estemos trabajando en materia de hacer toda esa adecuación para que cuando el gobierno diga pueden volver, volvemos con una plataforma virtual robusta montada. En cuanto al contacto con el personal, hemos mantenido comunicación telefónica con ellos. Porque como bien dije, muchos de ellos tienen acceso, no tienen acceso ni siquiera a una videollamada, así que por teléfono tengo que yo estar tocando base con todos los colaboradores cada cierto tiempo. He de decir que en materia de salud mental, en el caso particularmente del colegio, y es el caso de muchas empresas en Panamá, así sean organismos públicos o privados, se ha dado la suspensión de contratos, y ellos con esa sensación de haber sido suspendidos están muy impactados emocionalmente, porque la suspensión implica, sí, te reservo, te mantengo o te aseguro que cuando termine esta situación tú vas a tener tu puesto seguro, no va a haber despido. En este momento no están cobrando un solo centavo. Entonces, cuando uno va a la parte humana también y el empleado ve que no tiene que llevar para la mesa de su casa, eso a ellos les produce un shock, que yo he tenido que estar trabajando uno a uno con los colaboradores. Gracias a Dios tengo un equipo pequeño, porque si no, no me daría abastos en ese sentido. Y bueno, ellos trabajando, ellos con la esperanza de que cuando todo esto se levante el estado de emergencia nacional, pues ellos puedan mantener sus empleos, ¿no? En función de aquellos planes de educación virtual que tenemos, bueno, esto ha sido como un Houdini. La primera semana de abril tocó sacar de debajo de la manga una programación
primero, pues obviamente en este mes enfocada al COVID en distintas materias, lo que tiene que ver con laboral, con tributario, con temas de auditoría y también con un tema muy importante que es cómo vamos a seguir adelante después de que esto pase. Entonces la gente tiene que saber la herramienta para poder seguir adelante. Entonces en ese sentido, nosotros hemos seguido o hemos iniciado nuestra modalidad de oferta virtual, la cual, como bien dije, no era parte de la oferta del colegio, y aunque se tenía pensada, pues no había sido materializada. He de decir que en este mes se pudieron lograr la realización de 5 webinars con una buena tasa de asistencia. Esto definitivamente se ve reflejado en las redes sociales cuando nosotros vemos que en un mes, con 5 conferencias y 23 publicaciones, logramos alcanzar 8.900 personas en nuestras redes y tuvimos interacción en conferencias y publicaciones de 5.800. Esos son números que nosotros tenemos que estar estudiando, tenemos que estar analizando para saber si estamos llegando al objetivo, al mercado objetivo, que es todo el grupo de contadores, todos los profesionales y todo aquel que requiere el conocimiento que nosotros como profesionales tenemos. En ese sentido, yo tengo que definitivamente agradecerle a las grandes firmas que están 100% alineadas con el colegio y nos han estado prestando sus mejores expositores a cero costo, como una donación de ellos, y la verdad que ha sido muy interactivo la participación de unos y otros en las redes, a pesar de que, aunque nos vemos en pantalla, pues no es lo mismo que si está sentado en una sala, pero se está logrando el objetivo, que es lo importante. En cuanto al tema de los reguladores, el colegio sí envió hace un mes, cuando empezó todo este tema, una nota formal a los reguladores de banca, a los reguladores de seguros en materia de valores y a la Dirección General de Ingresos, sobre todo, para efectos de solicitar la moratoria de pagos y presentación de informes. Esto fue acogida por la mayoría de estos reguladores. Sin embargo, en este momento nos encontramos en proceso de generar un comunicado con el gremio. Nos estamos poniendo en coordinación con las cuatro acciones para generar un comunicado formal donde nosotros vamos a solicitar en un pliego de peticiones todas las cosas que nosotros consideramos que nuestros contadores están necesitando, sobre todo los contadores de a pie, que en este momento están pasando mucho trabajo y que son en este punto la mayoría. En cuanto a la Junta Técnica de Contabilidad y a NOCOFIN, que son los entes normadores locales, definitivamente el colegio está altamente representado y con ellos se están manejando este tipo de proyectos que se presenten al Ministerio de Economía y Finanzas y posteriormente van a ir a la Presidencia por aprobación. Así que la situación no es fácil, cada día se está complicando más, la economía difícil, las cuentas por cobrar no se están logrando, los recursos escasean, el cómo seguir es el gran reto y bueno, Panamá está echando hacia adelante para ver entonces cómo superamos esta crisis. Por eso es que es tan importante este tipo de reuniones, porque como bien escuchábamos a Joao, un punto de vista, digamos, más esperanzador, ya ellos han dado otro tipo de pasos, estamos del otro lado donde sí necesitamos el apoyo, sí necesitamos la ayuda y necesitamos la guía. Gracias, Yelena. Y la verdad creo que Panamá no es la excepción. Ya me han llegado varios mensajes de algunos organismos profesionales en la región donde se ha disminuido la operación por temas de restricciones de acceso al trabajo remoto. Y ayer platicaba el tema en una charla que teníamos al interior de la IFAC y venía yo el tema de todo este tema de la suspensión, de que algunos organismos profesionales están poniendo más una viabilidad y una sostenibilidad financiera por encima de cuáles son los servicios, el valor agregado que se debe dar. Y lógicamente es siempre el desafío de dónde está prima el interés público y cuál es la respuesta que deberían dar los miembros en este momento. Lógicamente, ante tanta discusión, Joao nos mencionaba que más de 120 normas en menos de un mes, los colegios tienen que estar muy activos, sobre todo en los temas de evitar la fragmentación regulatoria. Todos los reguladores están extendiendo plazos y generando algunos otros de las discusiones sin tomar en cuenta, digamos, cómo hacer todo unísono para evitar poner carga sobre los contadores y sobre los auditores. Así que es un tema que
nos preocupa, pero lógicamente entendiendo que cada colegio al interior también tiene sus propias preocupaciones de limitaciones de recursos y de cómo garantizar la sostenibilidad. En Latinoamérica estamos combatiendo el tema histórico de la dificultad y la renuencia de las personas a conectarse virtualmente, a capacitarse. Hay muchos colegios que están desarrollando actividades de capacitación, de entrenamiento ante cambios normativos, pero también entendemos que hay muchos miembros que no han querido pagar, digamos, acceso a eso y se tiene que pasar a un tema más de una oferta académica gratuita. Pero es un cambio cultural que nos va a costar algún tiempo. Pero no quiero ser yo la persona que esté más platicando el día de hoy. No sé si Alexei en Ecuador, Silvio en Argentina, y Alexei también te doy el paso ahorita después de Silvio, ¿te parece? Silvio, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Creo que estamos todos inmersos en la misma problemática, con las características propias de cada país y dentro de cada país, cada región, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un país muy, muy extenso, con muchas realidades diferentes. El gobierno central en cierto aspecto delegó en las provincias, y a su vez las provincias en los municipios, el manejo de ciertas situaciones. Entonces nos encontramos a nivel país todavía con un aislamiento social importante, digamos que todo el país está en esas condiciones. Aparentemente hoy va a hablar el presidente, ¿dónde va a seguir extendiendo la cuarentena? Yo creo que nunca van a terminar de decir que se levanta la cuarentena, sino que se va a ir flexibilizando con el paso del tiempo, porque nadie va a emitir esa frase o a decir esa frase sabiendo que el costo político que puede llegar a pagar es muy alto. Entonces, bueno, a partir del lunes, aparentemente, porque todavía no está reglamentado, 9 provincias van a liberar, nosotros somos 24 jurisdicciones, 9 de las 24 van a liberar varias actividades, entre ellas lo que se llaman actividades liberales. La provincia en la que yo estoy, que estoy a menos de 1 kilómetro, de 2 kilómetros de otra provincia, en la que yo estoy no se libera, en la provincia al lado sí se libera. Eso es en términos generales. A su vez los municipios, que es algo más chiquitito, que son los que conforman las provincias, también tienen determinada autonomía para manejarse. Hay lugares que están cerrados y trabajando adentro de ese lugar porque no tuvieron contagios, y hay lugares que están totalmente cerrados y sin circulación porque tuvieron muchos contagios. Es como que hay bolsones separados por diferentes lugares. Eso en lo que respecta a la situación del país en general. ¿Cómo nos estamos manejando nosotros a nivel federación? Nosotros también, nuestra federación agrupa las 24 jurisdicciones, como decía recién el país. Ayer tuvimos nuestra junta de gobierno, que había sido postergada en marzo por una cuestión de que no la pudimos hacer presencial, obviamente. Bueno, fuimos llevando el tiempo hasta que definimos hacerla ayer. Tuvimos de las 24 provincias casi 70 conexiones. Fue la junta de gobierno más numerosa que tuvimos en los últimos tiempos, porque aprovechando la tecnología había gente de todos lados. Realmente funcionó muy bien. Fue muy extensa porque duró desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, o sea, 10 horas con un pequeño break para comer, donde bueno, se expusieron las cosas que dentro de la Junta de Gobierno se exponen habitualmente y las realidades que cada uno de nosotros tiene. Cada uno de los consejos tomó determinaciones, la gran mayoría están cerrados y sin atención, los profesionales, como comentaba recién, van a tener circulación recién a partir del lunes en algunos lugares. En cuanto a lo que es la relación entre Federación y consejos, Federación resolvió postergar una parte de lo que los consejos le pagan por pedido de los mismos consejos, y a su vez los consejos le prorrogaron a sus matriculados eso, con lo cual muchos de ellos están trabajando con un presupuesto de ingreso cero en este momento. Veremos cómo resultan las cosas, pero aproximadamente como ingreso están recibiendo entre un 20 y un 30% de lo que tenían presupuestado. O sea que el golpe es bastante fuerte. Hemos inaugurado esta semana una nueva plataforma que se llama IFAC, donde vamos a dar una oferta interesante de cursos, de hecho ya arrancan hoy mismo, a las 24 jurisdicciones, y a su vez las jurisdicciones van a tener la posibilidad de demandar cursos para poder hacerlo todo a nivel general. Así que es una plataforma que estamos probando, y en nuestra primera reunión que tuvimos el martes pasado, que fue de interés general, tuvimos una muy buena
una muy buena cantidad de conexiones. Realmente lo hicimos con muy poco tiempo y superó nuestras expectativas porque no sabíamos qué era lo que iba a pasar. En cuanto a los trabajadores internos de nuestra federación, están todos, por supuesto, en su casa. La federación no está abierta, como no están abiertos ninguno de este tipo de organismos, así que se encuentran trabajando bien y podemos funcionar perfectamente en ese sentido. ¿Qué nos pasa a los profesionales? Y bueno, para los profesionales es muy difícil poner límites e instalar límites porque hemos descubierto que todos los días son lunes, que los domingos también son lunes, que todas las horas son las 9 de la mañana o las 11 de la mañana, que podés recibir un llamado a las 11 de la noche o mensajes o mails. O sea, es todo sin solución de continuidad. Por lo que hablo en general, a todos nos pasa lo mismo, o sea, estamos todos como desconectados del tiempo. Es realmente bastante, bastante raro y difícil manejarse de esa manera porque muchas veces se produce una invasión familiar bastante importante y te termina afectando en varios aspectos. Y después, ¿cómo estamos con los organismos? Bueno, recién hablaba nuestro amigo de Portugal que tienen una lluvia de normas y nosotros también tenemos una lluvia de normas. Tenemos una publicación que se llama Boletín Oficial que salía de lunes a viernes, ahora sale de lunes a domingo. Yo, por ejemplo, hubo un error en una comunicación bancaria. Nosotros presentamos una nota y nos informaron el sábado a las 11 menos 10 de la noche que se había modificado, nos llegó la notificación del Banco Central, entonces nosotros el sábado a esa hora se lo mandamos a todos nuestros matriculados, a nuestros consejos y los consejos a los matriculados. Vuelvo a repetir, era sábado a las 11 menos 10 de la noche. ¿Sí? Entonces, con eso de esa manera nos estamos manejando. El gobierno en general, y con esto termino, el gobierno en general hace muchos anuncios. Los anuncios en gran parte están sacados de contexto, con lo cual una verdad dicha a medias no es una verdad, claramente generan una confusión muy grande en toda la población, con lo cual esa confusión nos genera a nosotros muchísimo más trabajo, porque tenemos que aclarar permanentemente cosas que no harían falta aclararlas, pero bueno, se ofrecen soluciones que después no existen, y somos nosotros los que tenemos que responder. Nuestro organismo fiscal no prorrogó ningún impuesto, vuelvo a repetir, no hubo ninguna prórroga impositiva, y las pocas medidas que tomaron fueron previsionales, lo que tienen que ver con la nómina, con payroll, y la verdad que son insuficientes a todas luces. Hay actividades que están total y absolutamente cerradas, como pasa en el resto del mundo, y que yo dudo en muchos casos que vuelvan a levantar la persiana, como decimos nosotros habitualmente, porque no creo que se recuperen. Pero bueno, los bancos también tienen una atención muy limitada, de hecho hay ciudades que atienden y ciudades que no. Y por último, las asambleas de las empresas, o sea, cuando se produce la reunión de los accionistas, están permitidas a nivel virtual. Es decir, todo eso puede seguir funcionando, esto es bastante reciente, pero permite seguir funcionando y permite que por lo menos esa parte pueda ser cumplimentada. Así que bueno, eso es en términos generales la situación acá, haciendo un breve repaso. Gracias, Silvio. Alexei. Muy buenos días con todos. Bueno, en relación a los temas planteados, el trabajo remoto lo estamos realizando dentro del colegio, dentro de áreas de capacitación, el área de sistemas, el área de contabilidad y la parte de secretaría. Hay muchas áreas, justamente nosotros teníamos dos instalaciones de capacitaciones, de dos edificios, teníamos personal de limpieza y demás que nos ha tocado prácticamente trabajar con jornada reducida una parte y otra parte tener que prescindir los trabajos. Nosotros hemos analizado un poco cómo estaba toda la estructura del colegio y en base a eso tenemos un fondo no tan grande. En Ecuador no es obligatorio pagar ningún tipo de colegiatura, es un aporte netamente voluntario en base a lo que ofrece el colegio.
En esa situación, nuestros fondos nos ha permitido realizar un presupuesto hasta diciembre y nos ha tocado prescindir de una parte del personal, sobre todo el personal más costoso. Tocó prescindir del director general. De esa manera, nosotros estamos asumiendo los roles del director general, los miembros del directorio. Entonces, los miembros del directorio no recibimos ningún tipo de remuneración, pero nuestro compromiso es aguantar esta crisis y sacar el colegio adelante. Entonces, nos hemos distribuido distintas áreas para poder afrontar la ausencia del coordinador general, que era uno de los pagos más altos de la nómina. Lastimosamente, de igual manera, nos tocó cerrar las sedes que teníamos en ciudades satélites. Teníamos 3 sedes en ciudades satélites, más por presencia y por tratar de motivarla que ingresen al colegio, pero obviamente siempre fueron subvencionadas. O sea, el costo del arrendamiento, de un personal ahí, de todas las cosas, nunca justificaba el ingreso que podríamos generarlo. Más bien era una forma de compartir fuera de la ciudad de Quito. Teníamos prácticamente en Ambato, teníamos en Ibarra, otras ciudades más pequeñas, y hemos tenido que tomar la decisión de cerrar estos lugares. Sistemas y capacitación, las personas del tema de capacitación están trabajando totalmente en teletrabajo. El resto de personas que hemos mantenido, el gobierno ha permitido una reducción del 25% del sueldo, pero también del 25% de las horas de trabajo. Hemos acogido para ciertas actividades que ya no están tan frecuentes esta situación. Y como les digo, una vez que analizamos nosotros nuestro presupuesto real, hemos generado nuestro presupuesto hasta diciembre. O sea, si no tenemos ningún ingreso, vamos a poder cubrir todo durante este año las obligaciones pendientes. Pero hay una preocupación muy fuerte, y es que no estábamos preparados en el sentido de cobro de la motivación para que la gente pague por internet las cuotas de afiliaciones. En este mes hemos tenido 5 afiliaciones. O sea, prácticamente en 24 días solo hemos tenido 5 afiliados que nos han hecho transferencias, porque como no es obligatorio y la situación está muy complicada económicamente en Ecuador, nosotros sabemos que lo importante es sobrevivir este año y el otro año empezar a plantear nuevas alternativas. De todos modos, en base a la productividad de los empleados, creo que nuestra primera decisión fue muy dura, tomar la separación de las personas y al resto decirles, bueno, ustedes se quedan y vamos a sacar adelante, vamos a tratar de organizarnos mejor. Las personas de secretaría están haciendo una llamada personalizada a cada uno de los socios. No somos muchos socios. En total, éramos el año pasado 5,000 socios. Este año llegamos a 1,100 socios y ahorita ya generalmente teníamos 3,000 o 4,000 socios. O sea, hemos bajado más del 60% de la cantidad de socios que generalmente se acercan. Hemos implementado ya la pasarela de pagos para que puedan afiliarse por medio de internet, pero sabemos que es muy poco probable porque dos aspectos fundamentales que motivaban a los contadores, a más de la capacitación, era un baile de gala que hacíamos muy tradicional, en el cual ahora sería una irresponsabilidad hacerlo. O sea, sabemos que esto no es que va a pasar cuando se termine la cuarentena. Y creo que nuestra visión de haber compartido también con todo el mundo protocolos, tratamos de que tengan conciencia de que mucha gente dice, no, esto va a pasar y no, así me coja, yo me curo. Pero no es esa situación de ese aspecto, sino la gran posibilidad de contagio. Entonces, nosotros hemos tomado la decisión de que escuelas, tampoco en la parte de capacitación, no las vamos a abrir. Todo va a ser en forma virtual, pero eso... nos toca asumir la realidad que el colegio solo va a tener ingresos para este año para cubrir todas sus instalaciones. En el caso de comunicación, hemos trabajado mucho en los protocolos. Creo que es nuestra parte social decirles, miren, no es cuestión de que salgas y entres con la misma ropa o utilices la misma mascarilla cada vez que salgas. O que la gente guarda los guantes, le guarda en el bolsillo, se vuelve a poner, o sea... Hace una función más bien de propagación en vez de control. Entonces hemos tratado de compartir cuál es la situación, lastimosamente amenazando, o sea, con prensa amarilla, porque hemos puesto videos de personas contagiadas que se han puesto a llorar porque fallecieron los papás, porque no se dieron cuenta de que les tocó separarse de sus hijos pequeños. Entonces, lastimosamente es duro,
pero nos ha tocado transmitir esa situación para que la gente reflexione. Lastimosamente, en algunas ciudades, sobre todo en las ciudades de calor, en costa, la situación es incontrolable. O sea, la situación, las personas no cambian. Yo entiendo, tal vez por el clima, no puedo estar tanto tiempo en un área cerrada, totalmente caliente. En la sierra, en donde está el Colegio de Contadores, la cosa es muy controlada. Nosotros tenemos, a pesar de ser la ciudad más grande del país, solo tenemos el 10% de casos, mientras en la segunda ciudad más grande tiene el 82% de casos. He tratado de compartir los protocolos. La comunicación vía directa, y hemos estado en una comunicación constante entre todos los miembros del directorio, porque nosotros sabemos que el colegio va a tener muchos problemas y estamos en constantes reuniones viendo las situaciones que se pueden hacer, cómo cambiar la idea, cómo mantener el colegio en sí, no solo en la parte económica, sino cómo tratar de brindar algún tipo de auxilio. Y en ese caso nosotros nos vamos a estrategias. Nuestra primera estrategia fue muy humana. Contratamos un seguro para todos los afiliados. O sea, sin ningún costo adicional, contratamos un seguro porque sabemos del problema que es luego, si alguna persona fallece, poder cubrir a los deudos todos los gastos. Entonces, hemos hecho un sacrificio bastante fuerte, pero me parece que es lo menos que podríamos haber hecho por todos los agremiados que siempre han estado con nosotros. De esa manera, le da la situación de cubrir, no es un rubro gigante, estamos hablando de un promedio de $3,000 en caso de fallecimiento, y $800 quedaría en caso de enfermedad terminal. Esta situación creo que es humana y también nosotros tratamos de demostrarle que estamos identificando la situación real. El segundo aspecto, obviamente, hemos cancelado todo tipo de viajes y eventos en este año. No vamos a viajar a ningún lado, ni el directorio, ni ninguna parte de los miembros del colegio, que a veces se le daba algún tipo de apoyo, está totalmente cancelado. Porque además nuestra edad promedio, la edad promedio de los contadores es prácticamente casi de la edad de 50 años en promedio. Entonces creemos que sería irresponsable también esa situación. Y nos ha tocado tomar decisiones como cerrar la casa de los country que teníamos. Nosotros teníamos un country, una pequeña casa de campo para todos los contadores que podían ir todos los fines de semana, pero también sabemos que eso no puede seguir adelante. Y es un problema muy complejo porque el mantenimiento del country, aunque no lo utilices, es permanente. Y eso nos implica también otros desembolsos y no creemos tampoco que la solución es desesperarnos y empezar a vender bienes. Tenemos que tratar de salir de las mejores situaciones. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Aquí nos apareció el primer desafío que queremos aprovechar en esta crisis. Y el primer desafío es que vamos a implementar las certificaciones de los contadores. Entonces, como los contadores tienen más tiempo de formarse, le vamos a decir, listo, sigue los cursos. Ahora los cursos verdaderamente ya, la mayoría ya son gratuitos, porque tratamos de que la gente vea la presencia y hemos bajado prácticamente un curso que costaba, les pongo, $250, hemos bajado a $40. ¿Por qué? Todo el mundo ofrece cursos gratuitos. Entonces, nosotros, a pesar de nuestro nombre, no podemos salirnos del mercado y estamos dando valores verdaderamente ínfimos con una política de que el instructor reciba más bien ahora, en vez de un honorario, un porcentaje de su curso. De tal manera que si es exitoso, recibe más y si ahí tiene menos gente, recibe menos. Y así no generamos costos fijos reales. Entonces, nuestro desafío es crear ya la certificación. En eso pediremos un poco de apoyo porque queremos hacer una certificación imparcial. O sea, no que las mismas personas que dictamos o que seamos los que tomamos la evaluación, porque sería ser juez y parte, sino verdaderamente tener un grado de imparcialidad y de realidad. Para ello, hemos hablado con AECA y no sé si también con otra institución para que nos permitan compartir materiales de los que tienen en sus bibliotecas virtuales. La gente no estaba acostumbrada a esto, a la fuerza estar trabajando vía internet y creemos que deben tener recursos para poder accederlos a ellos. En relación con los pares, con los reguladores, tenemos un problema muy grave y el problema es que Ecuador antes de la crisis ya estaba mal. Estábamos con una situación económica bastante fuerte. No se puede imaginar nuestra situación ahorita con un petróleo negativo, aunque es temporal, verdaderamente cero recursos de ingresos al Estado. Entonces, en vez de apoyar al Estado, a los contribuyentes, tenemos muchos más impuestos por pagar por la crisis.
Entonces, tenemos, todas las personas tenemos que pagar de un 5 a un 30%, todas las personas, del ingreso, no de la utilidad. Entonces, eso verdaderamente afectó, pero estamos conscientes de que el Estado no tiene ningún lugar por donde irse. Es, por suerte, se han cumplido algunas obligaciones, el Fondo Monetario está tratando de apoyar, y lo único que nos queda es justamente, como bien lo dijo María Clara, y también Manuel, es el financiamiento. O sea, tenemos que acceder a un financiamiento que permita una reactivación, porque la crisis está dado por un tema que hablé en un artículo que se llama la profecía autocumplida. O sea, ¿cuál es el problema de la crisis? No es que sufrimos terremotos ni sufrimos incendios que acabaron con los bienes productivos, sino hay una suspensión temporal de las actividades. Pero si al regresar no dinamizamos la economía, vamos a tener la verdadera crisis. Y ese es el problema. Todo el mundo tiene temor de su trabajo, que no voy a perder trabajo, ya no gasto nada, ya no compro nada. Entonces tengo una papelería que ahorita está cerrada temporalmente, pero si al abrirla nuevamente nadie me viene a comprar, voy a tener que cerrar y quebrar. Y es algo que estoy tratando de transmitir en todas las redes, no solo en el colegio, sino a título personal y mis distintas actividades, de que no profundizamos la crisis en este sentido. O sea, hay que ponerle la carreta con la economía. O sea, hay que financiar y hay que mover económicamente, que es la forma de salir adelante, no la forma de evitar el gasto, bueno, evitar un gasto superfluo también, pero sí dinamizar la economía. Que todo empiece a tomar un cauce, y América Latina tiene una fortaleza, que son productores de alimentos y materia prima, que es uno de los aspectos que va a tratar de florecer finalmente. Entonces, en ese aspecto hemos tratado de conversar, pero muy limitados. Nosotros no tenemos un poder de decisión, sino solamente una voz técnica. Y hay muchos problemas. Teníamos que hacer una declaración de renta, tal como dijeron en Argentina, no se suspendió los pagos. Simplemente se dio una facilidad a las microempresas de que paguen en 4 meses. No hay ninguna eliminación de impuestos, más bien antes de la norma salió que las microempresas van a pagar un flat y no sobre su renta, que puede ser interesante. Y nosotros tenemos un problema mayor, que la mayoría de países van a devaluar sus monedas porque imprimen los billetes para dar ayuda social, pero nosotros no tenemos esa situación. Nosotros trabajamos con dólares, y eso quiere decir que nosotros no podemos dar ayuda, subsidios y demás, como el resto de los países, y verdaderamente se va a volver para el sector exportador un problema muy grave, porque ahora ya vemos nuestra comparación con nuestros vecinos de Colombia y de Perú. Verdaderamente el peso creo que ya superó los $4,000 por dólar, y eso verdaderamente afecta totalmente la producción nacional. De todos modos, hemos visto algunas situaciones positivas. Hemos hablado con la superintendencia y se ha logrado aplazar la presentación de informes de auditoría, porque en auditoría no tenemos regulaciones para poder definir cómo debemos verificar y constatar los papeles de trabajo, los documentos y demás. Entonces, se vuelve un poquito revisar en el aire las situaciones. Entonces, eso también es una preocupación para el área de auditoría, y se ha visto la suspensión hasta el mes de junio de la presentación de los informes. Un tema muy discutido, la rotación de las firmas de auditoría. En nuestro país este año se llegaba a la rotación de firmas de auditoría, y creo que no es conveniente por el momento. Yo estoy de acuerdo con la rotación de auditoría, pero si estamos en crisis y le haces perder a tus clientes, en vez de generar empresas, vamos a generar quiebras de firmas. Y todo el mundo en un mercado en el cual todo el mundo está desesperado por tener clientes, lo único que va a hacer es bajar los precios y hacer una guerra muy canibalesca sobre todos los clientes, que nunca van a regresar a precios, y seguiremos demigrando los valores de contabilidad. Es un tema que también pienso que IFAC debería analizar, la situación de alternativas para poder apoyar y dirigir esto de la rotación. Finalmente, como digo, ha habido algunas buenas situaciones. Hay un memorándum de entendimiento en el caso de mi persona, no con el colegio directamente, pero sí con la Contraloría General del Estado, quien hace la auditoría de las empresas públicas, y el Ministerio de Finanzas, quien emite, para hacer ya trabajos conjuntos de revisión. Y con eso vamos a trabajar con los comités técnicos del colegio para que todas las preguntas empiecen a canalizarse y tengamos un poco más de actividad para bienestar de todo. Es lo que podría compartir, mi estimado Manuel. Muchas gracias a todos. Gracias, Alexei. Tengo a Carlos del Salvador. Carlos, ¿quieres platicar?
Sí, ahorita. Buenos días a todos. Igual aquí compartiendo con todos y quiero compartir un poquito lo que aquí en El Salvador hemos hecho. Prácticamente esta situación pues vino a complicar mucho la continuidad, ¿verdad? De todo lo que hicimos, de todo lo que hemos estado haciendo. ¿Qué estrategias, como dice, se han desarrollado por el momento? Pues prácticamente nosotros, como somos una institución que dependemos prácticamente de las cuotas y de las capacitaciones, el día que se nos envió a cuarentena, prácticamente teníamos el instituto full, ¿verdad?, con capacitaciones. Pero al vernos en esta situación, quiero aclarar, nosotros como ISSP de El Salvador no estábamos preparados para atender las clases virtuales, y aún todavía estamos en un proceso, ¿verdad? Esto ha venido a afectar grandemente lo que es el funcionamiento de la misma institución. Prácticamente desde la fecha que estamos en cuarentena, porque El Salvador fue uno de los que entraron primero a cuarentena, nos hemos quedado casi que a cero ingresos. De igual manera, ¿verdad? Todo lo que, de hecho, tuvimos una reunión previa a la cuarentena con toda la junta directiva para ver cuál era el rumbo que iba a tomar esto. Y una de las cosas que teníamos en sí era la parte de la virtualización de las capacitaciones. Aquí nos encontramos con un problema, y lo voy a decir así. Prácticamente nuestras capacitaciones dependen mucho de la autorización, digamos, del Consejo de la Vigilancia de la Contaduría Pública. Y ahí, como hay una norma donde establece que se tiene que mandar todos los cursos para autorización del Consejo de la Vigilancia, entonces nos hallamos amarrados, ¿verdad? Porque lo que hace la obligatoriedad de la capacitación es las horas continuadas que el Consejo de la Vigilancia establece. Entonces, la mayoría de contadores o de auditores, prácticamente por eso es que toman los cursos. Y en este momento, digamos, no teníamos, y lo voy a decir así, el instituto, ninguna de las instituciones de contaduría o de contabilidad de El Salvador tenía aprobado o autorizado dar capacitaciones en línea, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque esta tiene que tener la autorización del Consejo. Esa es una de las cosas que de las dificultades que tenemos. Pero, ¿qué es lo que hicimos nosotros como instituto? Prácticamente, de hecho, mandamos a toda la gente, ¿verdad? Vía teletrabajo. Hay personal que realmente sí está trabajando, hay otro personal que no está trabajando, pero de alguna manera nosotros tenemos que ver cómo lo involucramos. Yo acabo de oír lo de Alexis cuando me dice que despidieron un director. Entonces, y yo me veo en la parte humana, es decir, que en estos momentos de tomar decisiones como esas son muy complicadas en cada uno de nuestros países por la necesidad también que viven cada una de las personas. Pero en esto que hemos estado, nosotros tomamos la decisión de dar capacitaciones virtuales. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo creo que todos estamos en la misma situación. Estamos viendo ahora una oferta de capacitaciones virtuales a nivel latinoamericano, a nivel, o sea, de todo. Entonces, y que vienen al país todas esas invitaciones. Entonces, ahí entramos también, vamos a entrar en un mercado de competencia, pero el instituto está haciendo lo suyo, ¿verdad? Entonces, y hemos dado alrededor de 7 capacitaciones virtuales a la fecha, ¿verdad? Donde hemos tenido un promedio de casi 225 personas por capacitación, que eso es bastante.
y lo quiero decir, o sea, en El Salvador jamás se había visto una reunión, una capacitación virtual para los profesionales de contaduría pública más allá de 100 personas. Y hoy El Salvador y en el instituto sí ha logrado esto. Dentro de lo que nosotros, los desafíos que tenemos para ver esto, sí, el desafío es la virtualización. Prácticamente ahorita no percibimos ingresos. Igual tenemos el mismo problema con la situación de cómo vamos a hacer los cobros a los socios, pero a la vez, o sea, ¿qué les damos a los socios? No hay nada que darles, al menos solo las capacitaciones virtuales. También, aparte de eso, ¿verdad? Hemos recibido y hemos compartido toda la información, ¿verdad?, que nos ha mandado IFAC, que nos ha mandado AIC. Hemos estado, digamos, esos comunicados. De hecho, AIC hizo un comunicado muy interesante, ¿verdad?, donde se pedía la ampliación de plazos, la colaboración del gobierno y todo. Y el instituto ha estado trabajando también con las intergremiales. Hemos estado trabajando, son siete instituciones aquí en el Salvador, de profesionales de contaduría. Entonces, y el instituto ha estado trabajando con estas siete, donde se han presentado propuestas al gobierno para extensión de plazos. Incluso una de las cosas que se logró como intergremial fue que en uno de los decretos, ¿verdad?, se autorizara que el profesional contable pudiera salir, ¿verdad? Y había un párrafo ahí donde se autorizaba que tenía una carta, porque, digamos, tenían que ir a traer documentos, a elaborar planillas y a hacer otras actividades. Todo eso se logró como intergremial y creo que es importante. Entonces, los contadores en El Salvador, hay un decreto que establece que tienen, con una autorización, pueden salir a algunos lugares a hacer sus, o a sus trabajos, para realizar físicamente sus actividades, ¿verdad? Entonces, eso es importante y eso se logró en una de las reuniones que tuvimos con todos los gremios. Así es que en este caso, El Salvador, los profesionales en contaduría pública tienen autorización para desplazarse a sus lugares de trabajo con una carta y una carta. Lo otro es en el caso de los impuestos, tal como establecía el colega de Argentina, han estado renuentes con eso, pero el instituto el día de ayer, ¿verdad?, el día antier, nos reunimos con una comisión de expertos en tributos del instituto. Trabajamos un documento que nos había enviado la Asamblea Legislativa. Un documento muy profesional que el día de ayer se ha presentado a la Asamblea, ¿verdad?, para efectos de que se pueda hacer un decreto para la ampliación de plazos, para la ampliación de impuestos sobre la renta y todo. En algunos casos ya se habían logrado algunas cosas o el mismo gobierno lo había hecho. Pero ahora con la parte de impuestos, como que todavía estaban esperando a la finalización del 30 de abril, que es la fecha límite de la declaración de impuestos sobre la renta, emitir, digamos, lo que es un comunicado donde se va a ampliar los plazos. Y tenemos la esperanza de que eso así sea. Así es que, así, digamos, a grosso modo, yo creo que una de las cosas importantes, y aquí es donde queremos nosotros como El Salvador, ahorita enfrentamos una situación muy difícil y creo que es muy, muy complicado la situación económica del instituto en este caso. Estamos viendo nosotros alternativas, inclusive considerando estas alternativas que pueda haber del mismo gobierno para ver qué es lo que podemos hacer y proyectarnos, porque todos teníamos la esperanza de que se abriera a finales de mes, pero nosotros sabemos que esto va para largo, ¿verdad? Y la planificación es un reto que tenemos como junta directiva del instituto, hacer una programación y prácticamente olvidarnos, como
decía Alexei, de que este año va a ser normal, sino que entrar en la parte de virtualización. Y en este sentido, pedir también la colaboración a IFAC, ¿verdad? Para que nos brinde algunos ponentes, ¿verdad? O igual a los colegas de Latinoamérica también, para que podamos de alguna manera ofrecer cursos ya cobrados, ¿verdad? Porque hoy en día sabemos que lo que estamos haciendo son cursos virtuales gratis, o sea, y la competencia y todos los cursos que se están dando son gratis. Entonces, el venir ahorita y decir, mire, va, por cuestiones se va a hacer un cobro por un curso, hoy nadie está pensando en pagar un curso. Yo lo veo así, pero, y menos nosotros en El Salvador, porque no tenemos esa cultura. Así es que yo me quedo hasta aquí. Gracias por la palabra y espero que podamos salir de todo esto y que las instituciones, que de alguna manera estamos en peligro, porque si no tenemos ingresos, no tenemos operaciones y los pagos y todo lo que tenemos es a veces hacer. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y resaltas un tema, porque le voy a dar la palabra a Luis González Ríos en Uruguay para que se vaya preparando, y es el tema de la canibalización del mercado. Los gremios profesionales no solo en Latinoamérica, sino se están enfrentando a la aparición de nuevos oferentes de capacitación. Hay mucho tema de la gratuidad. Es un tema que va a ser importante analizar porque los colegios profesionales, la forma de hacer negocios, el planteamiento de la oferta de valor puede estar cambiando y es necesario estar preparados para ese cambio. La nueva normalidad va a traer nuevos competidores, va a traer he visto mucho más el tema de la transnacionalización o pasar fronteras en temas de capacitación. He visto firmas de auditoría e individuos que están dando capacitaciones masivas a nivel regional, y creo que es algo muy interesante donde se pueda plantear algunas estrategias. Y Luis, te doy la palabra solo con este intervalo. Muchas gracias, Manuel. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto realmente poder estar participando de esta sesión. Voy a tratar de ser breve, simplemente para darles un panorama de qué está pasando en Uruguay. La situación de Uruguay es muy parecida a la que han ya comentado otros colegas. Si bien nosotros no tenemos una cuarentena obligatoria, sí hay una, en los hechos existe tal cuarentena, porque están cerrados todos los espectáculos públicos, están cerrados los restaurantes, están cerrados los cines, están cerradas las escuelas. Y se ha exhortado justamente a la gente a permanecer en sus casas, lo que ha provocado que prácticamente todos los comercios estén mayoritariamente en sus horarios cerrados. Eso ha traído una serie de complicaciones, sobre todo para los profesionales que manejamos y que manejan pequeñas y medianas empresas y microempresas, porque ahí hay un problema de la documentación. Al no estar todo en forma electrónica, hay que retirar o hay que recoger o los tienen que llevar esa documentación, cosa que se ha hecho bastante complicado desde ese punto de vista en estos tiempos. El colegio ha estado permanentemente, digamos, atento a todo lo que está pasando y está en sesión permanente. Si bien el colegio ha dejado de reunirse en forma presencial, el Consejo Directivo, sí nos reunimos con la plataforma Zoom prácticamente todos los días. Es más, ahora 12:30 tengo la reunión de nuestro Consejo Directivo. Y el colegio sigue brindando todos los servicios que estaba brindando hasta este momento, claro, en una forma virtual. Si bien se han cerrado las puertas del colegio, no se ha cerrado el acceso de los socios, porque todos aquellos que pueden tener teletrabajo, todos los funcionarios que tienen teletrabajo, se ha dispuesto para que estén todos en teletrabajo. Aquellos funcionarios del servicio, limpiadores o de mantenimiento, que no van porque el colegio está cerrado, han sido enviados transitoriamente al seguro de paro, pero el Consejo Directivo ha dispuesto que el complemento de lo que no le pague
el organismo de seguridad social va a ser complementado por el propio colegio para que los funcionarios no tengan ninguna afectación económica en este momento. Con respecto a los socios, se ha dispuesto no cobrar la cuota social de abril, mayo y junio en estos momentos. Se va a cobrar luego en 4 cuotas a partir de julio. De todas formas, esa situación va a ser revisada en su momento. Vamos a ver cuál es el panorama que realmente tenemos en julio. Nosotros ya brindábamos, en cuanto a cursos, las dos modalidades, modalidades presencial y modalidades web. Hoy estamos brindando modalidad web, seguimos con esa modalidad, prácticamente sin costos, y a lo único que se está haciendo es cubriendo el costo del docente a quien se le solicita para que dé el curso, y estamos haciendo eventos y seminarios gratuitos, permanentes, a través de la plataforma Zoom, debido a la gran cantidad de novedades y de normas y de cosas que están saliendo permanentemente. Ayer tuvimos un evento sobre temas referidos a los distintos tipos de los seguros de paro que se han implantado en estos días, con 500 personas que llegaron a presenciar este evento. Nosotros en Uruguay, tradicionalmente, la Semana Santa es una semana de vacaciones, prácticamente en todos los estudios y en el colegio también, pero esta semana se trabajó a nivel del colegio, se trabajó normalmente brindando toda la información que los colegas necesitan. Todos los días se está sacando un boletín especial con la normativa que sale, porque todos los días está saliendo algún tipo de normativa que nos hace realmente estar en una situación bastante complicada, porque hay que estar atento a lo que cada día hace. El colegio, desde el punto de vista gremial, ha tenido permanentes contactos con el gobierno, ha tenido permanente contacto con el ministerio, en particular con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Finanzas. Se ha logrado prórroga. En abril vencían todos los impuestos y las declaraciones juradas de los balances cerrados al 31 de diciembre, que son mayoritariamente en este país la fecha de cierre. Se logró que las declaraciones juradas se presenten el mes que viene y que los pagos de los saldos también se paguen el mes que viene y, en algún caso, al mes siguiente, dependiendo de... Es decir, cuando más chicas las empresas, más facilidades de pago se han otorgado. Se ha hablado con el Banco Central y con los diferentes bancos de manera de poder flexibilizar los plazos que también de los balances vencían ahora en abril. Se ha logrado una flexibilización de 180 días en cuanto a la presentación y también a las exigencias que se hacen para nuevos créditos o para créditos o para renovar los existentes, ya que hay una cantidad de gente que de repente tenía líneas de crédito, pero no las estaba usando y ahora necesariamente las va a tener que usar. El Colegio ha estado permanentemente trabajando en ese sentido. Y bueno, hemos aquellas novedades, aquellas que vienen de AICE, por ejemplo, o de IFAC, se están dando a conocer a los socios. Seguimos intentando dar la mayor información, ya sea a través de cursos y seminarios virtuales, y el colegio, los colegas saben que cuenta con el apoyo de un consejo directivo que está totalmente cerca de lo que está pasando con todos los colegas, y bueno, todos los días tenemos alguna novedad de algo que pasa en algún rincón del país que es distinto a lo que pasa en la capital, y ahí enseguida nos abocamos a contactarnos con las personas que sean de manera de ver qué es lo que pasa. La semana pasada se permitió el ingreso al trabajo de la industria de la construcción con unos protocolos muy importantes en cuanto a seguridad. Este miércoles se permitió en algunas zonas rurales muy alejadas que volvieran las escuelas rurales, que tienen muy pocos alumnos por escuela, pero estaban muy aislados y era necesario también que pudieran tener algún contacto.
y se espera en las oficinas públicas, que también estaban cerradas solamente en contacto vía telefónica o vía correo electrónico, están comenzando en algunos casos en un horario más, más restringido y solamente para algunos trámites a comenzar sus tareas. Pero en sí está prácticamente todo paralizado y lógicamente es muy preocupante, como para el resto de América y del mundo, la situación. Es todo lo que tenía para decirles y gracias por la atención. Gracias, Luis. Muy amable por participar. Ricardo, en representación del CFC Brasil, ¿quieres intervenir, Ricardo? Después le pasaría la palabra a Guillermo y estaríamos cerrando la actividad. Ricardo, adelante. Estás en mute, ya. Dale. Gracias, Manuel. Buen día a todos. Me gustaría hablar a pedido de nuestro presidente para que yo pueda transmitir las experiencias que nosotros estamos viviendo aquí en Brasil. El Consejo Federal de Contabilidad, nosotros hacemos una estructura para que todos nuestros servicios y todas nuestras actividades estén funcionando de forma remota. Todos nuestros servicios están mantenidos y disponibles a todos los profesionales. Los empleados están trabajando también remotamente, están haciendo informes diarios de las actividades que están desarrollando. Nosotros estamos celebrando reuniones diarias para trabajar las cuestiones de la crisis. Entonces hay un comité de crisis que está haciendo mucho trabajo para ayudar a todos los profesionales y las empresas de modo general. Estamos haciendo lives con temas relevantes para los profesionales y nuestras lives están alcanzando cerca de 10.000 personas. Las reuniones que están programadas para el Consejo, nosotros estamos llevando a cabo normalmente, haciendo todas por Zoom Meeting. Estamos tomando varias medidas para que los profesionales puedan asistir al programa de educación profesional continuada, haciendo cursos, seminarios, charlas cibernéticas y cosas importantes para el conocimiento de los profesionales. Las nuestras anuidades, así como muchos consejos, nosotros también estamos adoptando acciones para que los profesionales se puedan hacer el pago. Y nosotros han extendido nuestro plazo para el pago hasta 31 de junio, julio. Como informamos en la última reunión, creamos un comité de crisis que estudia diariamente todas nuevas leyes que están siendo publicadas todos los días y se comunican de manera muy eficiente a toda la clase por nuestras redes sociales, por nuestro sitio, pero hay un acompañamiento diario acerca de todas las leyes que están siendo publicadas en Brasil. Pienso que es un momento difícil, pero estamos intentando hacer nuestro mejor para ayudar a todos los profesionales y las empresas de modo general. Pienso que esto, Manuel, gracias por la atención de todos. Gracias, Ricardo. Guillermo, para ir cerrando. Muy buenos días a todos. Un feliz viernes. Y bien, igual que todos, estamos viviendo esta pandemia, pero bueno, con esperanza y muy positivos, que efectivamente de esto tenemos que sacar cosas muy buenas. Y nos han puesto todos a correr y a enfrentar de la mejor manera con la tecnología. En caso de Costa Rica, igual se han tomado por parte del gobierno varias medidas, temas desde el punto de vista tributario, como la ley de alivio fiscal, también el tema en relación con reducción de jornadas
Y como decíamos en la primera intervención del mes anterior, en lo que se refiere a temas del sector como el turismo, el sector de transporte, han sido, digamos, los que han sufrido bastante. En la parte de colegio de contadores públicos, en la parte administrativa, habíamos tomado ya la decisión de poner al personal uno en teletrabajo y otra parte, digamos, atendiendo al público en caso de ser necesario. Pero la mayoría, digamos, ha estado experimentando ese cambio. Nos ha ido bien, muy positivos la experiencia. Las sesiones de junta directiva y sesiones de comisiones de trabajo las hemos también hecho por Zoom, ¿verdad? Entonces nos hemos ido adaptando a esto. Y en lo que se refiere a temas de áreas de atención a nuestros colegiados, e igual como están haciendo los otros colegas, hemos tratado de mantenerlos debidamente comunicados. Casualmente, si me permites, Manuel, voy a subir una pequeña presentación. Dale, con todo gusto. Ok, gracias. Mauricio, tal vez me asistes ahí porque no la veo que se me haya descargado. Bueno, perdón. Mientras me asiste ahí Mauricio, un toquecito. Entonces, dentro de las actividades que hemos tenido, digamos, tenemos un espacio que hemos abierto, que les había comentado a ustedes, que le hemos puesto impacto en la información financiera. Y aquí hemos hecho varias sesiones de trabajo en relación con diferentes tópicos desde el punto de vista de balance. De tal manera que hemos tenido varios cursos, sesiones de trabajo con nuestros colegas e inclusive con el público general, la sección PYME, empresas que han estado interesadas en aprovechar ese medio, en donde hemos hecho análisis empresa en marcha, revelaciones en los estados financieros, el asunto del deterioro, el tratamiento del punto de vista del efectivo. Y viene una sección a futuro en estos días, después del COVID. ¿Qué va a pasar después del COVID? Entonces necesitamos preparar para reactivar efectivamente a todo nuestro agremiado, que casualmente lo que se señalaba, el personal a pie. Ese es, digamos, parte de esto. Y el tema del mes de la contabilidad pública. Ahora en el mes de mayo, usualmente si no hubiese estado el COVID, hacemos nuestras actividades del mes de la contabilidad pública y ahora lo vamos a hacer todo online. Voy a ver si logro abrir la presentación porque... Tenía ahí pegado el... Mauricio, ¿estás ahí en línea y me puedes ayudar con la presentación? Claro, don Guillermo, ya la comparto en este momento. Bien, casualmente entonces lo que les decía... ¿Es esto lo que hemos estado ya anunciando a todos nuestros agremiados? Falta muy poco, sí, del 4 al 30 de mayo, diferentes temas todos los días y, digamos, en diferentes momentos vamos a tener diferentes actividades dentro de este tema. Casualmente y aprovechando, quería invitar a varios países, ojalá que pudiéramos participar varios, pero en el interín, en esto, tratar de hacer un foro abierto, un Facebook Live, en donde tendríamos las experiencias, ojalá, de varios países. Dentro de ellos pueda tratar o compartir con los países de Centroamérica y Panamá, Guatemala,
Ecuador, Nicaragua y Panamá, con el propósito de efectivamente acercar un poco a los contadores públicos y que ojalá podamos unirnos a esta misma actividad en donde estamos promoviendo la producción. ¿Cómo nos podemos enfrentar? Por supuesto, en este momento yo diría que nos tiene un poco llamados a esa pandemia, pero es el gran momento para innovar en nuestras actividades profesionales. Mauricio, si quieres dar... Estas, digamos, son algunas de las acciones que nosotros hemos comunicado a nuestros agremiados. El protocolo lo hemos dado a conocer. Comunicaciones de limpieza, cómo estar cuidándose, lavándose las manos, siempre consejos, de tal manera que en nuestros cursos también entonces se acompañan. Si bien que les estoy proyectando en pantalla, impacto en información financiera, vea, interesante, este es para este 29 de abril, o sea, este es post, ¿qué vamos a hacer? O sea, entonces, en ese proceso de cambio, no nos podemos quedar congelados solamente en lo que tenemos. Temas legales, temas de aspectos de regulaciones en los estados financieros, aspectos laborales, de tal manera que nuestro profesional, nuestro contador público autorizado se sienta con las herramientas necesarias, no se sienta solo, y creemos de que efectivamente tenemos que motivar, de que efectivamente tenemos que innovar, hacer las cosas diferentes. Es el momento de aprender, reaprender y nuevamente aprender. Gracias, Manuel, desde Costa Rica. Les invito a participar de nuestro mes de la contaduría pública. Gracias, Guillermo. Y en realidad, para todos, porque vamos a dar el cierre, pero creo que me quedan algunos mensajes que va a ser importante que los podamos recapitular, digamos, al final de esta llamada. Después de un mes de nuestra llamada inicial, seguimos viendo que los impactos de la pandemia en la región han sido significativos. Las operaciones de algunos miembros de organismos profesionales han estado limitadas. Otros han demostrado un poco más la capacidad de cambio y movernos a la virtualización de los servicios. La tasa de cambio ha sido, digamos, distinta a nivel de los gremios. Pero creo que es un mensaje, como tú decías, Guillermo, al final, tenemos que replantearnos cuál es la oferta de valor y cuál es la forma del trabajo de los organismos profesionales. Nuestras juntas de gobierno hoy más que nunca van a tener que estar dispuestas a hacer algunos sacrificios, pero al mismo tiempo tenemos que demostrar cuáles son los planes de trabajo y las estrategias que se van a plantear post-COVID. Porque la pandemia va a estar, estos impactos van a estar, como hoy, digamos, varias personas lo han aceptado. Tenemos que ya partir de un hecho de que este año ya, digamos, mucha de la operación tradicional no va a seguir ejecutándose. Me quedan muy buenos mensajes, algunas iniciativas de certificaciones. Creo que a pesar de la canibalización del mercado, digamos, ese valor agregado que tiene una certificación de un colegio profesional sigue estando en el mercado. El tema de la necesidad de entrenamiento siempre va a seguir. Digamos, un tema más de un sistema riguroso de certificación que sea acreditado. Creo que va a ser un modelo que se tiene que seguir explorando en Latinoamérica. Todo el tema de la obligación obligatoria y la certificación de los cursos va a ser un tema mucho más preponderante en la región. Muchas veces, históricamente, hemos trabajado con la región de educación continuada obligatoria, cuáles son los sistemas de monitoreo, todos estos temas. Creo que hoy más que nunca puede ser una orientación al modelo de negocio que los gremios profesionales pueden tener. Otro mensaje que me queda es la forma tradicional de estar entrenando a los auditores, a los preparadores. Creo que es momento también de ampliar un poco la visión hacia otros segmentos. En Latinoamérica no he escuchado trabajo desde el sector público. ¿Cómo han estado ayudando al sector público? El tema de los funcionarios públicos y los cambios en el sector público. Hoy ustedes saben que la mayoría de los gobiernos están dando créditos y están dando facilidades de acceso a crédito. ¿Cuál va a ser el impacto en la contabilización, digamos, a nivel municipal, a nivel central del gobierno? Hay unos usuarios que están desatendidos y va a ser muy bueno poder plantear estrategias de cómo capturar, digamos, esas masas críticas. Creo que estas conversaciones las quiero cerrar invitándolos a todos a que he escuchado en varios países la necesidad y el pedido de que IFAC pueda colaborarles. Nosotros necesitamos que nos contacten y podemos tener llamadas uno a uno o correos electrónicos, porque va a ser muy importante para nosotros entender cuál es su necesidad
y para cada, porque no todas las necesidades van a ser iguales a lo largo de los países. Por un lado, escuché un poco el tema de la financiación, por otro el tema de la rotación de auditoría, de las firmas de auditoría. Cada uno de los países tiene algunas necesidades y nosotros tenemos material y orientación para cada una de esas necesidades también. Así que ustedes todos tienen nuestro contacto, por favor no duden en contactarnos y vamos a plantear, mirar a ver si podemos continuar teniendo estos diálogos para poder analizar diferentes estrategias, pero todo va a estar a partir de la necesidad. Esta estrategia, esta nueva conferencia la planteamos porque más de 10 países nos contactaron a decir, oiga, sería bueno volver a platicar en un mes cómo estamos, dónde estamos y qué podemos seguir aprendiendo. Y nosotros gustosos de seguir haciendo este rol de facilidad, de facilitar la discusión, pero al mismo tiempo estamos también con mucho ánimo de poder darles guías metodológicas, capacitaciones o cualquier otra solicitud, por favor, nos la canalizan directamente. Y quiero agradecerles a todos por su participación. Voy a abrir los micrófonos para que todos nos despidamos.